publicado más. La WFSF le otorgó el reconocimiento como Mujer Futurista Sobresaliente del 2016. La UNAM le entregó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. El Centro de Estudios Prospectivos en Mendoza, Argentina, le hizo un homenaje por su contribución al desarrollo de prospectiva mundial y obtuvo un reconocimiento del jefe de gobierno del Distrito Federal por su metodología con visión prospectiva en la construcción de políticas públicas para la infancia. Tuvo un reconocimiento al mérito universitario por sus 50 años de labor académica, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue chair de la 23 Conference de World Futures del Estudios de Federación en la Ciudad de México en septiembre del 2019. Bueno, pues dejo con ustedes a la doctora Guillermina Eugenia Baena Paz. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes estas ideas y sobre todo este proyecto que me parece maravilloso. Voy a compartir pantalla para que podamos ir completando y siguiendo las diferentes ideas que quisiera yo interactuar con ustedes. Vamos a ver. ¿Se ve bien, Stephanie? ¿Se ve bien ahí la pantalla? ¿Está bien? Okay. Sí, doctora, se ve bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a hablar de derechos y responsabilidades de una constitución con el futuro. Querámoslo o no, estamos en un mundo nuevo. Este es un mundo posnormal, signado por crisis, complejidad y contradicciones en una sociedad verdaderamente compleja, dinámica, multicausal y sistémica, en la que debemos movernos del esto no puede pasarnos al qué vamos a hacer si pasa. Y es que para caminar hacia adelante debemos entender que solo una cosa cambió: todo. Cada vez es más difícil entender la realidad que ahora está asignada por estas seis características: la complejidad, las contradicciones, la crisis, los cambios, el caos y el conflicto. ¿Por qué una constitución entonces debería mirar al futuro? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. Busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. Se trata de un renovado enfoque de un Estado que reconozca una ciudadanía participativa y activa, comprometida con el diseño de las políticas públicas que le concierne. ¿Por qué en una constitución tenemos que hablar de deberes y derechos? En una constitución se encuentran redactadas las bases de un sistema político, económico, social y cultural de una nación o Estado. Asimismo, en la constitución se establecen las garantías de la democracia, los deberes y derechos fundamentales que deben ser aplicados según corresponda. Se toman en cuenta todos los grupos sociales y se establecen los principios de igualdad y libertad. La democracia participativa es una característica del sistema de organización política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. Esta idea nueva y este ideal que promueve un sistema democrático participativo es el de una sociedad más justa,
plural y con mayor inclusión social, donde se reconozca los valores de la concertación, la tolerancia y la colaboración. Desde 1948, la novena Conferencia Internacional Americana que se dio en Bogotá había dedicado todo un capítulo a los deberes. El cumplimiento del deber, decía, de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Y de ahí en adelante se fueron reconociendo estos deberes y derechos internacionalmente. En el 99, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho y Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Hasta febrero del 2002, la propia Asamblea General emite una nueva resolución para exhortar a los Estados miembros a lograr el cumplimiento de esos derechos, deberes y obligaciones. La proliferación en el reconocimiento de derechos, ha habido una proliferación dadas las guerras mundiales, dadas las situaciones difíciles que ha pasado nuestro planeta, y entonces se ha enfatizado fundamentalmente la idea de los derechos. Pero esto, se dice, ha provocado una comprensión equivocada. Numerosas personas han supuesto que los derechos no tienen correspondencia con las obligaciones, pero eso es como si se pensara que un individuo ha asumido todos los derechos para su crecimiento y la obtención de sus satisfactores sin que ello le implique asumir carga alguna para consigo misma, sus semejantes y el entorno que lo rodea, o para con el Estado. ¿Pero qué pasa entonces con los deberes, con las responsabilidades? Estos deberes tienen que ver con todos los valores universales: convivencia, respeto, verdad, solidaridad, apoyo mutuo, conciencia universal, no discriminación de ningún tipo, respeto a la vida, a la integridad física, emocional, moral de las personas, respeto a la identidad, a la multiculturalidad, a las tradiciones, a la memoria colectiva, a la cultura, a la libertad religiosa e ideológica, a proteger el medio ambiente y a la biodiversidad, a promover el conocimiento en beneficio de la humanidad, a atender un uso responsable de nuestra salud, a evitar el desperdicio de alimentos y agua limpia, a promover la igualdad y la equidad, a tener una ética y responsabilidad social, aprender el valor de la confianza, aprender a construir resiliencia, construir comunidad, desarrollando un sentido de pertenencia y contribuir a la resolución de los conflictos y a la paz y entusiasmarse para ser ciudad. Los deberes, entonces, son fundamentales para el equilibrio de la vida humana. Esto insistía mucho José Saramago. Cuando recibe el premio Nobel en 1998, dice: nos fue propuesta una declaración universal de los derechos humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor. Pero esto nos lleva a la reflexión de si seguimos en el presente pensando en el pasado, podemos llegar demasiado tarde al futuro. Nos hemos dado cuenta y hemos vivido tremendamente falsas urgencias que se multiplican y se extiende la presión de actuar de manera inmediata. Pero cuando algo ya es urgente, ya es demasiado tarde. ¿Vamos a llegar demasiado tarde o estaremos guarecidos en el todavía para con los ciudadanos, para con el Estado, para con nosotros mismos? Nos hemos pasado mucho tiempo con el síndrome Titanic, con diagnósticos que se han quedado en avisar que vamos a chocar con un iceberg. Eso lo sabemos y cada vez nos damos cuenta de ello, cada evento inesperado, cada situación. Entonces hay que enfrentarlo, pero sobre todo
evitar la colisión. Para eso sirve la visión de futuro, que la vamos a manejar como visión prospectiva, que es algo que hacemos en esta región, para hacernos comprender que en la acción podemos enfrentar los cambios, desde luego, con visión de largo plazo. Derechos y responsabilidades, entonces, con el futuro. Hemos vivido colonizados por la tiranía del presente, con la falsa retórica de las nuevas tecnologías, atrapados por el consumismo, por la rapidez que nos impide vivir y sentir de modo completo, y a veces, como ahora, desprovistos para enfrentar eventos inesperados como esta pandemia. Actuemos ahora gestionando la incertidumbre de futuros posibles, donde guarecidos en el todavía, podamos construir futuros plausibles garantizados por una Carta Magna. ¿Seremos capaces? ¿Tendremos el valor de construir nuestro futuro? ¿Se han preguntado qué actitud tienen ante el futuro? ¿Avestruz pasivo? ¿Acepta el cambio? ¿Bombero reactivo? ¿Espera que suene la alarma para apagar el fuego? ¿Agente de seguros preactivo? ¿Prepara cambios futuros, pero a manera de prevención, ni siquiera de previsión? ¿El conspirador proactivo, en cambio, actúa para provocar cambios deseables? Y el actor anticipativo combina de manera sorprendente todos los anteriores, pero adopta una actitud anticipatoria. En otras palabras, mezcla las actitudes reactiva, reactiva y proactiva. El futuro se construye dos veces. Primero en la mente, después en la realidad. Pero el futuro es un constructo social, donde la tarea que no realizamos individualmente sí la podemos hacer compartida y podemos construir colectivamente algo que está fuera de nuestro alcance meramente individual. La perspectiva entonces aparece aquí como la construcción de futuros. Es una ciencia que nos permite entender los problemas complejos en estructuras sistémicas. Nos permite ver más allá de donde ven los ojos. Esta es una frase muy típica de la literatura, porque está hablando de anticipación. Reconsidera el pasado y descubre nuevas posibilidades futuras. Esto es importantísimo. Y entonces, esta actividad nos va a permitir tomar decisiones más acertadas ante hechos o situaciones. Puede considerarse gestión de la incertidumbre, pero también es una herramienta metodológica que permite sistematizar conocimientos múltiples. Es un arte porque es un ensayo no inacabado, ya que el futuro no ha sucedido, pero se concilian en él nuestros sueños y nuestras esperanzas. Por eso también se le llama la ciencia de la esperanza. Es anticipación y planeación. Anticipación. El futuro no está en el presente, pero la anticipación sí. Y podemos desarrollar capacidades anticipatorias y prever lo que puede suceder. Desarrollar un pensamiento anticipado para evitar un sufrimiento anticipado. Y planeación, porque en su concepto primario, es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. La planeación es una toma de decisiones anticipatoria. Debe estar motivada por el deseo de obtener un estado futuro de cosas o el deseo de evitarlo. Planificar significa cambiar mentes, no hacer planes. Planear no es eliminar la intuición, es eliminar la improvisación. Es un proceso contra aleatorio. El futuro en el presente, ¿podremos? El miedo que tenemos está en el presente, pero la libertad se empieza a conquistar también desde el presente. Hay que anticiparnos. La idea de anticipación para Benjamin es la promesa de que algo distinto está por venir. Y la polémica está presente. Aquí, donde las condiciones de inseguridad dañan la igualdad, la justicia y el centro vital de nuestras vidas, ¿es posible hacer surgir un mundo distinto? ¿Tenemos la capacidad de construirlo desde ahora? ¿O podemos interrumpir el tiempo que marcan los relojes para actuar antes de que toquemos fondo? La respuesta es sí, siempre y cuando podamos considerar el ahora como proceso gradual para transformarnos.
Nos anticipamos para plantear la promesa de que algo distinto está por venir, convencidos de que hay otras maneras de actuar en el mundo. El futuro también es seguridad humana, y la seguridad humana ya es algo fundamental que tenemos que perseguir para proteger, para poder crecer y vivir con calidad, bloquear en concordancia con el crecimiento demográfico esperable, perseguir y lograr las metas en equilibrio con ese ámbito que le permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad y le otorga la posibilidad de ser la persona en sí misma y a la vez pertenecer armónicamente a una sociedad integrada al mundo. Vivir en una sociedad que da confianza es lo que va a hacer la diferencia. La confianza es un problema cultural y además neuronal. Tendemos a confirmar lo que ya creemos y a veces esto lleva el sesgo de la percepción y de nuestras creencias. Una política pública es una decisión para la acción pública. Se construye sobre la base de necesidad y demandas y la aportación de insumos de información, ideas y sugerencias que la comunidad da para que las decisiones sean cada vez más acertadas. Pero el futuro es transversal y en una constitución va a aparecer e interactuar con muchos componentes. Esa visión de largo plazo también va a intervenir en el saneo de la administración pública, de la corrupción y la impunidad, va a preservar la seguridad humana, va a anticipar políticamente la administración del cambio, va a contribuir a una democracia participativa, va a fundamentar la transparencia y un liderazgo ético. Este es muy importante. Los gobernantes deben ejercer un liderazgo ético que refiere el entendimiento de la verdad acerca de los seres humanos y nuestra necesidad de significado. Hay que construir lugares donde los estándares sean altos y el miedo sea bajo. Sin un compromiso fundamental con la verdad, estamos perdidos. Si la gente no dice la verdad, un sistema basado en el Estado de Derecho tiende a disolverse. Si los líderes no dicen la verdad o no quieren oír la verdad de otros, no podrán tomar buenas decisiones ni mejorar a sí mismos y menos inspirar confianza entre sus seguidores, afirma James Comey. Los valores fundamentales entonces serán verdad, integridad, respeto y tolerancia, integrantes de una alta lealtad que identifique la confianza, que ejerza un liderazgo ético. El camino al futuro ya lo han avanzado varios países con gran éxito desde fines del siglo pasado. Visiones desde el Strategic Planning anglosajón hasta la prospectiva y los estudios de futuros los podemos encontrar en Francia, Noruega, Finlandia, Alemania, China, Japón, Arabia, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y hasta en nuestro continente. Avances importantes en Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina y Costa Rica. Todos con avances significativos, pero desde luego enfrentando su propia situación sociopolítica que muchas veces ha interrumpido sus pasos al desarrollo y construcción de visiones de largo plazo. Pero cuando los gobiernos tienen visión y convencimiento, se vuelven imparables. Pasos clara idea de las responsabilidades y derechos ciudadanos al futuro. Ya no hay marcha atrás. Veamos rápidamente algunos casos significativos. La Secretaría del Futuro, ¿por qué no ahora? ¿Por qué es una Secretaría del Futuro no puede darse en un gobierno para una planeación estratégica prospectiva que atienda lo importante, que incorpore un equipo de tanques pensantes de diferentes disciplinas para una asesoría permanente? Si las grandes corporaciones contratan personal para imaginar y prepararse para el futuro, incluso contratan escritores de ciencia ficción, ¿por qué no lo hace el gobierno? Un secretario del futuro ayudaría mucho a pensar detenidamente a cómo podríamos desarrollar acciones de hoy hasta 10, 20, 50 años. Un gran ejemplo de esto es el gobierno de Finlandia,
que está estructurado en toda su totalidad para la visión de futuro. Desde las organizaciones de investigación, en organizaciones de tercer sector, actores y ciudadanos participando en la prospectiva, en la necesidad de futuro, trabajan conocimiento futuro y sus necesidades. Hay 317 municipios que trabajan la visión de futuro, 19 regiones que trabajan la visión de futuro, toda una red y un primer ministro con sus oficinas y ministerios sobre el futuro, el Parlamento de Finlandia que tiene un comité del futuro y todo esto apoyando al gobierno de Finlandia que tiene una gran actividad todo el tiempo en este tipo de visiones. Aquí otro caso interesantísimo, Gales. Gales, algunos no saben ni siquiera dónde está Gales. Es en esa islita de Gran Bretaña al oeste de Inglaterra. Pero como todos los países, enfrenta una serie de desafíos como los enfrentamos a nivel mundial. Cambio climático, pobreza, desigualdades en salud, crecimiento y empleo. Para que las generaciones actuales y futuras tengan una buena calidad de vida, Gales dice que todos deben ser responsables del impacto a largo plazo de las decisiones que se toman. Con estos desafíos, Gales está haciendo todo de manera diferente para crear un futuro próspero, saludable, igualitario y resistente para el país y para el mundo. Los objetivos son tan ambiciosos que inspiran a gobiernos de todo el mundo y las Naciones Unidas dijeron, esperemos que lo que Gales está haciendo hoy, el mundo lo haga mañana. ¿Qué es lo que hizo Gales? Una ley de bienestar de las generaciones futuras. En 2015, la Asamblea Nacional aprobó esta ley única y primera en su tipo en el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense qué interesante. La parte de bienestar. Su objetivo es abordar problemas globales persistentes como cambio climático, pobreza, desigualdades en salud, y cambiar la forma en que pensamos, planificamos y actuamos a nivel nacional y local. Y entonces estos planes los expresan en una ley con 7 objetivos de bienestar para hacer que Gales sea próspera, flexible, la flexibilidad es clave aquí, saludable, igualitaria, cohesiva, globalmente responsable, con una cultura vibrante y una próspera lengua galesa. Y también en esta ley agregan un comisionado de generaciones futuras. Cambiar la forma en que un país planea, toma decisiones y actúa es una enorme tarea. Está basado en el bienestar de las generaciones futuras como prioridad para todos los servicios públicos, entre ellos el uso de la energía. Y efectivamente tienen su comisionada para las generaciones que aún no han nacido, con todos los poderes legales para representarlos. En muchas de las crisis actuales, dicen, amenazan, no para los que estamos actualmente en el planeta, sino para los descendientes. El tropiezo político sobre los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nunca se ha sentido tan urgente. Vean en dónde está Gales ya en el futuro. Y está ayudando a esta lucha. Otros países también han juzgado con nuevos mecanismos de gobernabilidad que permiten que se escuche esta voz de generaciones futuras. Es el caso de Israel, Hungría y Canadá como ejemplos notables. Una diapositiva que no resistí la tentación de ponerla, me encantó. Es el edificio de gobierno de Gales. Otro ejemplo, tremendo ejemplo, el de los Emiratos Árabes y su Organización para el Futuro. Están sobre el futuro con una estrategia completa que está llevando a la nación a la próxima era para el desarrollo. Dice, una nueva mentalidad que se centre en el futuro porque hay que abandonar todos esos procesos de pensamiento que ahora ya son obsoletos e irrelevantes. Con un modelo de planificación futura, dice, vamos a servir incluso modelo para el mundo. Y entonces, ¿qué están haciendo los Emiratos Árabes? Cada departamento gubernamental
tendrá un director de estrategias para el futuro que tiene el mandato de impulsar la planificación futura. Y entonces esto va a ser el primer gobierno en el mundo de tener una posición de este tipo en todos sus departamentos. La estrategia se centra en tres temas: un nuevo modelo operacional para el gobierno, la creación de capacidad nacional y el establecimiento de prioridades estratégicas para el futuro, ¿sí? Y entonces, bueno, está desarrollando prototipos para diferentes sectores clave y para próximas políticas gubernamentales. Tiene incluso una plataforma digital de futuros que es inteligente, interactiva y en línea para apoyar sus esfuerzos para difundir la cultura de previsión y conocimiento en la preparación de desafíos futuros. No se han quedado allí, aparte de este sitio web, han estado muy activos haciendo también algunos aspectos culturales. Tienen una casa de la sabiduría en Dubái que ha lanzado la agenda para el futuro como hoja de ruta para que se dé forma al futuro de los sectores estratégicos. Y ellos ya tienen, por ejemplo, su Federación Mundial de Deportes Futuros, que van a de deportes futuros, para un futuro sector deportivo y avanzar en investigación y desarrollo de tecnologías. Además, bueno, tienen una iniciativa exitosa sobre drones, inteligencia artificial, sobre robótica y la primera oficina impresa en tercera dimensión en Dubái. También fundaron el Global Blockchain Council, que incluye 42 entidades gubernamentales y empresas privadas para discutir las mejores aplicaciones en tecnologías block. Lo que aparece en su pantalla es el Museo del Futuro. Son las salas del Museo del Futuro que también los Emiratos Árabes han construido. Alemania tiene otro tipo de proyecto, le llama Proyecto Futurium, que es una casa de futuros en donde la gente llega y le preguntan cómo queremos vivir. Y en la exposición, los visitantes van descubriendo futuros posibles. En el foro participan en discusiones abiertas y en el laboratorio prueban sus propias ideas. Descubrir, probar, discutir. Finlandia tiene, por cierto, la primera biblioteca del mundo creada en septiembre de 2018. Hermosísimas instalaciones de la primera biblioteca. Por último, ya estamos cerrando. ¿Por qué estamos perdiendo la memoria? No podemos dejar el pasado porque si no repetiríamos la historia una y otra vez sin sentido. Hagamos museos del futuro. Se trata de recuperar toda la reflexión y sapiencia de pensadores de todos los tiempos, desde las culturas ancestrales que tenían su propia visión cosmogónica del futuro, como los incas, los mayas, los aztecas, hasta personajes como Zoroastro, Daniel, o desde la astrología, los oráculos, los arúspices y todas las diferentes formas de leer el futuro. La bola de cuarzo, las conchas, las cartas, el café, las runas. Desde las visiones utópicas de los frailes hasta aquellas de los grandes escritores de ciencia ficción, llegando hasta los pensadores actuales que han penetrado en campos científicos combinando saberes metodológicos y tecnológicos. Un verdadero universo de conocimientos que no podemos perder. Son la memoria histórica de lo que puede ser nuestro futuro, la memoria, pero principalmente la esperanza. Y por último, algo que yo creo que tendremos que empezar a insistir de ya. Una constitución debe apoyar la formación e visiones de futuro como la política educativa. Una política educativa clara donde cada individuo debería estar capacitado, actualizado, formado en visiones de futuro. Una visión de futuro que inicie desde la etapa del preescolar, donde el individuo comienza a desarrollar habilidades, actitudes y valores y luego para toda la vida, no solo desde la dirección del gobierno, sino como política de Estado y una conciencia de que esa formación se constituye en herramientas para la vida porque trabaja en los cuatro campos de la inteligencia: cognitiva, física, emocional y espiritual. Lo siguiente
es convertir ese futuro imaginado con visiones diferentes en un constructo social compartido que lo vuelvan real en una carta magna, porque el futuro es quizá la única de las cosas por las que vale la pena seguir luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guillermina Baena. Ha sido una espléndida conferencia en la que nos deja la visualización del futuro. Quizá en este gran debate entre el modo de pensar oriental, que siempre piensa en el presente, el modo de pensar oriental, que está perdido en el historicismo. Y usted nos presenta ahora una tercera perspectiva, que es el futuro, esta visión entre pasado, presente y futuro. La filosofía oriental, desde Lao Tse, siempre se estableció en el presente, no tanto pensando en el pasado o en el futuro, sino entendiendo el presente como el único tiempo existente o real. Pero esta visión de futuro nos plantea un gran debate. Y bueno, para ese debate voy a pasarle el uso de la palabra a Mauricio Valdés, quien va a hacer los comentarios sobre su conferencia. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Rubén. Guillermina, como siempre, nos sacas de la mentalidad cotidiana y nos llevas a una preocupación que debe ser algo normal, que es preocuparnos por el futuro, no solo el futuro personal, que es muy importante, no solo es pensar en el día de mañana, sino en los días de mañana. Les voy a platicar aquí una anécdota de un amigo que estudia la longevidad. Y cuando cumplí 70 años, me dijo, te voy a hacer un regalo, dame estos datos. Y el regalo que me dio es que ese estudio de longevidad decía que yo podía vivir unos 15 años más en buenas condiciones. Me dijo, pero cuida estos riesgos. Cuida una caída, cuida un accidente automovilístico y cuídate de un virus. ¿Y qué creen? Pues cayó. Bueno, eso que me dijo a mí en lo personal y que no me decía, bueno, vas a vivir nada más hasta esa época, ¿no? Puedes vivir más y lo que chorree es miel. Pero esa manera de pensar en cuánto tiempo podemos estar por aquí y cuál puede ser nuestro proyecto de vida, y me refiero, insisto, en lo personal, me hizo recordar este librito que pues está inclusive disponible, Prospectiva, sus métodos y técnicas, de Guillermina Baena Paz, que es un orgullo haberlo editado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, y que nos permitió hacer varios cursos sobre prospectiva, pensando en la idea de que pudiera haber prospectivistas en cada una de las dependencias de gobierno, y sobre todo donde más lo recibieron con gusto fue en el Instituto de Salud, tal vez recuerdes, porque había ya una preocupación prevista ya por 2012, que a lo mejor tú podrías luego recordarnos, porque en esta publicación de la Secretaría de Salud, cuando el secretario era Jesús Kumate, anunciaba de un posible virus, que hoy ya hasta tiene nombre de coronavirus, como si fuera coronado, ¿verdad? Bueno, pues esto, cuando uno recuerda y revisa eso, dice, ¿y por qué no hicimos nada? ¿Y por qué no hicimos nada? Está como lo del cambio climático hoy día. Todo el tiempo nos están llamando la atención, nos dicen, cuidado, va a pasar esto es grave, ya está ocurriendo, y Naciones Unidas, reuniones, y no hacemos nada. Entonces, de ahí derivo, como tú bien nos planteas,
Pues que se necesita una ciudadanía activa y participativa y unos políticos que estén preparados para la concertación hacia la anticipación. Pero pues necesitamos saber la importancia de esa anticipación. Yo había escuchado hablar de lo que es el liderazgo constitucional. Cuando un jefe de Estado, pues que tiene todos los poderes que le da una constitución, ejerce su liderazgo. Pero tú le agregas un término que me parece muy atinado, un liderazgo ético, muy importante. Y esto que nos planteas de la ley de bienestar de las generaciones futuras en Gales, bueno, pues hay una muestra de que sí se puede legislar en el tema. Ya algunos prospectivistas de los que tú preparaste se habían acercado al secretariado para decirnos que entre los derechos humanos que debe incorporar una constitución debe estar el derecho al futuro. La verdad es que tenemos que ver cómo lo vamos a plantear. Y tú nos lo expusiste ahorita, como acostumbras, de una manera muy didáctica, muy sencillita, muy de comprenderlo, entenderlo, y ojalá podamos vaciarlo adecuadamente, porque sí, los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros gobiernos piensen en el futuro como Estado, como municipio, como país, y nosotros en lo individual. Para ello, obviamente, hay que prepararnos. Hay diversos métodos, y yo te pido, cuando quieras expresarlo, nomás que nos digas, porque sí hay métodos, sí hay métodos. No se trata de sacar la bola de cristal, ni de confiar en los astrólogos para que nos digan cómo viene el futuro. Me gustaría unos minutos que al menos nos comentes sobre tu experiencia de enseñar esos métodos para pensar en el futuro, para diseñar el futuro, los métodos de la prospectiva, al menos enunciárnoslos. Porque desde que estuviste ahí en el IAPEM, pues participo ahí en el Millennium Project, que diariamente recibo por lo menos un correo de algún miembro del Millennium Project que nos da un tip o nos pide una información y es algo extraordinario. Y la World Future Society hace muchísimos trabajos de esto, pero como que se quedan en una especie de élite de futurólogos y no bajan a la comunidad. Yo te reitero mi felicitación, mi agradecimiento por participar y solo te pediría, si Rubén no tiene inconveniente antes de las preguntas, que nos dieras alguna idea de esa metodología para diseñar el futuro. Y muchas gracias nuevamente. Gracias. Pues. Oh, creo que no, Mauricio. Adelante, doctora. Bueno, ahí depende mucho del tema de lo que se vaya a hacer, los diferentes tipos de metodología. Obviamente, hay una inclinación a veces en las áreas de planeación por métodos más de tipo semicuantitativo, más estructuralistas y todo. Sin embargo, cuando trabajamos con las comunidades, cuando trabajamos, son fundamentales. Otra cuestión que nos ha enseñado que los métodos cualitativos son fundamentales es que cada vez más la realidad va encaminada hacia situaciones de incertidumbre, hacia situaciones que desconocemos. Y en la medida que los desconocemos, tenemos que ver qué es lo que podríamos encontrar en eso y utilizamos métodos cualitativos como los escenarios. Pongámoslo así, digamos, para que sea un poquito más sistemático. Nosotros tenemos tres grandes preguntas. ¿Qué está pasando?
tenemos que hacer una diagnosis, le llamamos nosotros, de lo que está sucediendo en la coyuntura actual. Y entonces le llamamos diagnosis, ya no le llamamos diagnóstico, porque la diagnosis efectivamente nos está dando un escenario crítico de una situación que prácticamente está enferma. Entonces, esta diagnosis además tiene que ser sumamente completa, porque no es nada más el hecho, sino todo lo que está alrededor del hecho, o sea, todas las variables que se mueven en el entorno. Uno si dice, bueno, vamos a ver la dimensión salud tiene que ver con la dimensión economía, con la dimensión medio ambiente, con la dimensión del individuo que físicamente no se cuida, con la dimensión de la comunidad que no tiene al alcance una serie de cosas, con la dimensión jurídica, o sea, las dimensiones son múltiples y tienen que ver con una sola situación que, si quieren escoger nada más salud, impacta en todo. Entonces, el qué está pasando es la primera pregunta. Luego, ¿qué podría pasar entonces? A raíz de que ya tenemos identificado qué está pasando con su densidad de variables, entonces tenemos que ver qué podría pasar. Y para esto abrimos lo que se llama un abanico de escenarios, que van de diversos escenarios. Hay a quien les gusta muchísimo ampliar una cantidad tremenda de escenarios, 8, digamos, o más de 8. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, si queremos, digamos, apostar por un escenario que sea plausible, le llamamos a la plausibilidad a situaciones donde nosotros juntamos la situación deseable con la situación real que podemos armar, es una situación plausible, entonces vamos siguiendo un escenario plausible. Pero nos dimos cuenta que el escenario plausible no es suficiente frente a situaciones de eventos inesperados. Se van a presentar una y otra vez eventos que no teníamos contemplados. Pregúntele a la jefa de gobierno, qué barbaridad, cómo se le presentan estos eventos inesperados, ¿verdad? Y entonces tenemos que, cuando menos, prever otro escenario que le estamos llamando catastrófico, ¿sí? Y cuando el escenario catastrófico se pudiera dar, todavía tenemos otro peor, hay el escenario del colapso. Entonces, empezamos a trabajar diferentes tipos de escenario, pero sobre todo estas dos posiciones donde podemos trabajar un escenario que puede ser plausible frente a otro que puede ser catastrófico si se presentan eventos inesperados. Entonces, el qué vamos a hacer si pasa es la tercera pregunta, en donde tenemos primero qué está pasando, qué podría pasar alrededor de eso y qué vamos a hacer si pasa. Entonces, allí abrimos ya a lo que llamamos la parte de la planeación y la anticipación. ¿Sí? El ejercicio del desarrollo de capacidades anticipatorias nos permite identificar diferentes tipos de planes, desde plan de rutina, el plan de contingencia, hasta plan estratégico. Ahí es donde hablamos de que tenemos que caminar con las dos piernas, la pierna de lo urgente y la pierna de lo importante. Ya no podemos excluir una sola. Antes nos dedicábamos solo a la pierna de lo importante, solo a caminar hacia lo importante, pero resulta que lo urgente se presenta todo el tiempo. Y entonces ahí es donde hacemos dos tipos de planeación, la planeación para lo urgente y la planeación para lo importante. En la planeación para lo urgente entra todo el proceso de trabajar con la gente, todo el proceso de seguridad humana que le llamamos, ¿no? Y allí metemos una serie de herramientas que tienen que ver con talleres de futuro, con métodos de planeación para la gente, desde lo que llamamos el World Café, café del mundo, hasta el teatro del devenir, que es una técnica que han desarrollado aquí una maestra que es excelente para identificar lo que está sucediendo a través del teatro, a través de que la gente misma actúe sus propios problemas. Entonces, la variante aquí es amplísima, ¿no? Y el asunto entonces va llegando precisamente hacia la planeación estratégica prospectiva, en donde lo importante
tiene que considerarse desde el punto de vista de lo estructural. O sea, allí es donde nos metemos a cuestiones de cómo vamos a resolver la pobreza, cómo vamos a resolver la inclusión social, cómo vamos a resolver el problema de la alimentación, etcétera, ¿no? Mientras que del otro lado resolvimos los problemas de emergencia, en este lado ya tenemos que resolver los problemas estructurales, ¿no? Entonces, tres preguntas muy sencillas: ¿qué está pasando? ¿Qué podría pasar? ¿Qué vamos a hacer si pasa? Y en ese qué vamos a hacer si pasa, la planeación lleva implícita toda la lo que implican las estrategias que nos van a permitir aterrizar en la realidad. Estrategias que van a concretar las acciones en la realidad, ¿sí? Y que van a permitirnos dejar nuestra planeación clásica de sopilote estreñido. ¿Se acuerdan del sopilote estreñido que solo planeaba y no obraba el pobre? Entonces aquí la estrategia nos va a permitir bajar a la realidad y concretar en la realidad lo que vamos a hacer, que va desde los objetivos estratégicos, líneas estratégicas, programas, planes, cortes en el tiempo, acciones inmediatas y acciones concretas. ¿Sí? Entonces, toda esta parte, ¿verdad?, es la estrategia que va a permitir ese aterrizaje y hacer realidad lo que se fundamenta. Entonces, para esto, efectivamente, en todo este proceso tenemos muchísimas técnicas que hemos, por una parte, hemos adoptado y adaptado de algunas otras disciplinas, como las de administración, ciencia política, administración pública, y por otra parte, hemos reconstruido y construido nuevas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, una línea del tiempo, la volvemos línea del tiempo dinámica y es algo totalmente diferente. Un FODA tradicional, lo volvemos FODA dinámico y también se vuelve algo totalmente diferente, que va caminando hacia el futuro y que va viendo hacia el futuro. Entonces, estos son puntos que nosotros pues vamos aplicando de acuerdo con los procesos y las temáticas. No sé si con esto pues doy paso a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues está abierta la intervención de los miembros del grupo plural, así que si alguien quiere hacer una pregunta o alguna reflexión, por favor, levante la mano. No veo intervenciones. Bueno, yo entonces haré una intervención. Espérame, Rubén. Carlos Rubén Rojas, de la FESA Catlán. Siempre que digo eso, de pronto dicen, vamos a hacer una intervención. Pues sí, bueno, es que es luego una manera de provocarles. Adelante, Carlos Rojas, y después Ruperto Retana. Adelante, Carlos. Es que luego abusas con el micrófono, Rubén. Para bien, por cierto, No es reclamo. Yo simplemente quisiera yo agradecerle a la doctora. La verdad es que interesantísima la conferencia. La verdad es que nos abre todo un panorama sobre la manera de analizar, de pensar en los problemas actuales, en cómo resolverlos, pero con una visión diferente, no solamente con un método reactivo, sino pensando en cómo actuar ahora, pero pensando también en el futuro. Yo quisiera solicitarle al secretario técnico que, como lo han hecho en otras ocasiones, nos hicieran favor de regalarnos la presentación. Y simplemente, pues dos anécdotas. En la escuela, en el Centro de Estudios Municipales, el Valle de Toluca. Y en el Valle de Toluca, por ejemplo, hay un cambio que viene ya desde hace un par de decenas de años sobre el incremento en la temperatura del clima. Es decir, hay una modificación que ya empieza o a ser muy preocupante. Es decir, si no pensamos en una remediación
Y después, en una solución de mediano y de largo plazo, pues se pueden tener problemas realmente impresionantes, no solamente de desastre, sino de colapso, como dijo la doctora. Para no hablar de temas como la educación o la salud, ¿verdad? Ahora, con esta pandemia, pues lo cierto es que nos dicen que vamos a regresar a la normalidad. No es cierto, la normalidad ya no existe. Esto ya cambió. El Estado mexicano, y hablo en lo general, pues no tiene los recursos suficientes como para modificar con ingeniería y con arquitectura pertinente las escuelas públicas. Estamos hablando de un universo de cientos de miles de escuelas. ¿Cómo vamos a hacer para darles las clases a los niños, a los jóvenes? Es decir, ¿tenemos realmente una posibilidad económica? No. Es decir, tendremos que pensar en otra cosa. Ahora se está pensando, por ejemplo, en métodos híbridos, tener grupos al 50% o tal vez un poco menos, que vayan un par de días. Pues sí, pero los papás trabajan y entonces los niños se van a quedar solos en la casa o no tienen internet porque pues... por ejemplo, en el Valle de Toluca mismo, el 50% de las viviendas no tienen internet. Entonces, digamos que hay que imaginarnos cómo vamos a poder arreglar esto. Para no hablar de los temas de salud, ¿verdad? En donde son parecidos. El otro día platicaba yo con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y un poco... conversando sobre estos temas, ¿no? Y pues hablábamos de la telemedicina, de las consultas ya virtuales, incluso de las operaciones quirúrgicas vía con instrumentos robóticos, etcétera. La verdad es que hay mucho que pensar, hay mucho que analizar. Y para no hablar del tema de energía, ¿verdad? Que es algo que, pues, ya ni para qué tocarlo. Creo que ahí tenemos mucha claridad porque es un tema que se ha discutido profundamente en los últimos años en nuestro país. Y pues la verdad es que el método que señala la doctora es importantísimo. O sea, creo que nos ayuda mucho a tener claridad y a mí en lo personal verdaderamente su plática me ha enriquecido muchísimo y le agradezco mucho y ojalá las publicaciones que haya realizado y la manera en que, por ejemplo, explicó ahora este análisis dinámico de hacer los diagnósticos y los diagnosis, pues nos parece de lo más interesante. Verdaderamente muy agradecido con usted, doctora, y con el secretariado técnico también por haber invitado a una ponente de esta enorme calidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a hacer globales las preguntas, así que le doy la palabra a Ruperto. Adelante, Ruperto. Gracias, Rubén. Me ha parecido de una particular relevancia la ponencia de la doctora Guillermina. Creo que nos llama a una reflexión sistemática sobre el futuro, particularmente de nuestro estado, relacionado con el tema que nos ocupa de la reforma constitucional. Y creo que nos abre un espacio allí muy importante de... desarrollo de la norma constitucional que yo creo que va a ser un aspecto, digamos, novedoso de nuestra constitución si logramos plasmarlo de alguna manera y seguramente con el apoyo de la doctora. Es un tema fundamental
en todas las sociedades, prácticamente el tema de prevenir el futuro a través de muy diversas formas, de muy diversos métodos. Y ahí la doctora nos planteó mucho, desde la bolita de cristal hasta las grandes cosmogonías que imaginan el futuro. Y en realidad yo creo que el pensamiento moderno nos planteó, por un lado, las grandes utopías, la utopía de Tomás Moro, que digamos es el punto de partida o la referencia en nuestro mundo, en nuestra cultura occidental. Y bueno, hasta ahora lo que tenemos de ciencia ficción, de literatura ficción, que es muy importante, y que yo rescataría en esta perspectiva que nos plantea la doctora, de que se trata de construir un futuro democrático, donde participemos todos, donde participen, pues vaya la ciudadanía, donde estén presentes todos los puntos de vista para construir el futuro, y con una determinada metodología que, como bien lo señalaba Carlos, creo que es algo muy importante que hay que rescatar de esta exposición que nos ha hecho la doctora. Y yo solamente diría que nuestras constituciones, tanto federales como las estatales, particularmente las del siglo XIX, todas ellas plantearon una utopía. Y yo diría que es una utopía normada, porque lo que quería no estaba en la realidad. Querían igualdad, querían una sociedad justa, etcétera. Pero era una sociedad que chocaba completamente con la realidad y se consideró que con la Constitución podría modificarse esa realidad. Yo creo que las constituciones juegan un papel fundamental para normar el futuro. Y yo creo que tenemos que buscar el equilibrio, ese equilibrio que yo deduzco de lo que nos plantea la doctora, de la realidad, de cómo, de qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar y qué podemos hacer hacia el futuro. Yo creo que estas grandes preguntas debiéramos de considerarlas para la propuesta constitucional. Es un tema riquísimo, doctora. Yo afortunadamente lo he venido trabajando en la parte de las utopías. De hecho, tengo por ahí una columna en un periódico local que llamo Nueva Utopía, y que sin las utopías yo digo que las sociedades no tienen futuro, cualquiera que sea. No, yo creo que ya no podemos seguir con una sociedad tan positivista que solamente se ciñe a los hechos, a lo real, sino que tenemos que imaginar futuros, como usted dice, tenemos que imaginar escenarios. Y eso es muy importante, porque la constitución que hagamos o que propongamos, que acuerde la legislatura, tendrá que tener ese escenario de futuro. Y yo creo que usted nos ha abierto el camino para hacerlo, y eso es una gran aportación de su parte que yo le agradezco muchísimo. Es todo, Rubén. Gracias, Ruperto. Adelante, Palmira Tapia. Pues muy agradecida con la doctora Guillermina Baena por esta exposición. Me quedo con varios puntos y pues ha sido sin duda muy enriquecedor para el trabajo que se está haciendo en el Grupo Plural y en el Secretariado. Y pues una de las riquezas que encuentro en este paradigma, que en realidad es un paradigma de cómo generar, por ejemplo, políticas públicas, es pues la inclusión de colectividades, de grupos que sean plurales, expertos de distinta naturaleza, tal como ya lo comentaba la doctora. Y otro aspecto que también ya lo ha comentado Carlos y Ruperto de alguna manera, pues el tema de la incertidumbre, ¿no?
colocarlo pues como algo ya permanente, y el tema del futuro, que el futuro pues puede ser en mañana, pero también a muy largo plazo, ¿no? Entonces, pues me parece que es una herramienta pues muy adecuada para los tiempos que corren, ¿no? A mí me queda quizá la duda, no tengo yo ninguna duda de las ventajas que ha puesto en la mesa la doctora sobre adoptar esta visión. Sin embargo, también pienso en los tiempos político-electorales, ¿no? Muy a propósito de la elección que está a la puerta, pues ¿cómo hacemos que esto sea compatible con los tiempos que traen los políticos o los tomadores de decisiones, pues que bien sabemos que traen otra dinámica, otros incentivos marcados pues más bien por el calendario electoral y que no necesariamente esos tiempos pues son los tiempos de la gente o de la sociedad? Entonces, pues ahí me parece que nos encontramos con una pared muy grande que de alguna manera pues tenemos que forzar como sociedad a que nuestros gobiernos pues tomen otra forma de decidir y de planear. Yo me quedaría, pues, si pudiera comentarnos o compartirnos cuál es su reflexión, considerando ese aspecto de los tiempos políticos, ¿no? O electorales, por llamarlo así. Y pues le reitero mi agradecimiento por el conocimiento compartido. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Palmira. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión y una pregunta. En 1957, Karl Popper publicó este ensayo crítico profundo que se llamó La sociedad abierta y sus enemigos. Y también publicó La miseria del historicismo. Ahí hacía una crítica profunda a dos cosas fundamentales que eran el marxismo y el psicoanálisis. Después, una gran parte, digamos, del pensamiento neoliberal se ha centrado en esta frase, famosa frase de Fukuyama, en la que se determinó la muerte de la historia. Comienzo estas dos cosas para sentar un poco mi pregunta, en el sentido de que durante mucho tiempo nuestro país especialmente ha sido un país que ha pensado, yo no diría de manera negativa el pasado, pero sí me parece que hemos pensado en extremo el pasado, hemos reflexionado en extremo el pasado. Quizá Octavio Paz lo planteó muy claramente en El laberinto de la soledad, ¿no? Esta manera de nosotros de referirnos a esta pérdida de identidad, cómo encontrar en el pasado esa identidad. Y somos un país que piensa muy poco su presente. En este conflicto, en este choque cultural entre España y Mesoamérica, el pensamiento oriental, sigo insistiendo, y hoy hay un gran filósofo sobre esto que es Yu Jun Han, que ha planteado cosas muy interesantes, por ejemplo, su crítica a la sociedad. El presente como que no está presente en la vida mexicana. Siempre estamos pensando en el pasado. Pero también ese pasado nos ha hecho ser extremadamente utopistas. Es decir, como que la esencia de Tomás More está todo el tiempo metida en nosotros. E idealizamos mundos futuros también. ¿Cómo repensar el presente? Y pienso un poco en lo que está pasando en la República Popular China. Los chinos han pensado su presente mucho más que viendo a su pasado o tratando de ver hacia el futuro. Dicho en otro contexto, parece que el futuro ya nos alcanzó, como fue el nombre de una película que nosotros veíamos en las generaciones de los 70s y los 80s, ¿no?
cuando el futuro nos alcanza. Pero parece que el futuro ya nos alcanzó. Para mí me parecería inverosímil pensar, cuando yo tendría 16, 17 años, la existencia de una cosa esta como es el smartphone, ¿no? Una cosa en la que yo puedo mandar correos electrónicos, puedo tener esta conversación vía una teleconversación, en fin, un montón de instrumentos tecnológicos que parece que nos están diciendo el futuro ya está aquí y ahora. El punto, doctora, es cómo construir un real presente que sea la base de un mejor futuro real, no un futuro idílico, no el futuro de las runas o de la bola de cristal, sino un futuro realmente construido estructural y racionalmente, ¿no? Es decir, hablando de los temas éticos, por ejemplo, a veces habría que pensar hacia el pasado para construir éticamente el futuro. Pienso yo en el principio categórico de Kant, que lo plantea muy bien Adela Cortina, que es una filósofa que ha venido planteando temas muy importantes a partir de la acción comunicativa de Habermas. ¿Podría hacer a usted alguna reflexión sobre esto, por favor? Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, voy a tratar incluso de tocar también algunos de los comentarios efectivamente que se han hecho, ¿no? En un primer momento, bueno, el asunto sobre la cuestión del futuro no es improvisarlo, sino precisamente hablamos de que la prospectiva le ha dado una condición de ciencia social, porque es un pensamiento que se da de manera transversal, ¿sí?, multidisciplinaria, y esto es muy importante, porque decíamos, bueno, estamos preocupados a lo mejor nada más por el aspecto de salud, o porque en el Valle de Toluca está aumentando la temperatura, pero eso va a tener, ya tiene que ver con una serie de dimensiones más, entonces, que tienen que ver con otras disciplinas. Entonces, la visión tiene que ser multidisciplinaria, la visión tiene, el pensamiento tiene que ser transversal, ¿sí? ¿A qué me refiero con un pensamiento transversal? Bueno, en la escuela nos enseñaron que había pensamiento matemático, gramático, de ciencias naturales, entonces nos fragmentaron el pensamiento, y en realidad el pensamiento es transversal. El pensamiento piensa más en hipótesis, leyes, etcétera, está observando y atraviesa todos los aspectos, ¿no? Y entonces, con elementos de pensamiento transversal, multidisciplinario, con consideraciones sobre cómo estamos leyendo el presente, porque también esto es una parte fundamental que se trabaja en la visión prospectiva. Siempre estamos insistiendo en el principio de haz lecturas en tres niveles, porque si no, no vas a entender lo que está pasando en el presente. Entonces, cuando uno lee en lo visible, lo no visible y lo invisible, hagan de cuenta que es el iceberg, ¿no? Es un iceberg donde, bueno, pues estamos acostumbrados solamente a leer por encima lo que se ve por arriba, y no estamos leyendo hacia abajo, que hay muchas cosas no visibles y todavía hay cosas más intrincadas, invisibles, que están bifurcándose y que no las entendemos. Las vamos a entender mejor cuando hagamos esa lectura de lo no visible, y entonces es cuando empezamos a jalar elementos del pasado para poder entender qué es lo que está sucediendo en el presente, que no sucede nada más porque sí. Y efectivamente, esta parte nos va a dar la posición de poder construir un futuro. Hay un pensamiento por ahí de Gaston Berger que dice, ya por el hecho solamente de pensar en el futuro, ya estamos haciendo una disrupción del propio presente. Entonces, esto es un elemento que nos está permitiendo que en el presente podamos empezar a construir un futuro en el presente real. Y este presente real lo estamos construyendo a partir de varias lecturas que estamos haciendo de lo que está pasando.
La punta del iceberg es lo que estamos viendo ahorita, en el aquí y en el ahora, pero hay cuestiones abajo, en lo no visible y lo invisible, que vienen incluso no solamente de situaciones del pasado inmediato, sino hasta de situaciones de pasado en donde están concentrados, lo llama un colega, los mitos y las metáforas, ¿no? De las culturas, las tradiciones, las costumbres. Si no las entendemos, va a ser muy difícil que podamos hacer una construcción adecuada de un futuro, porque entonces vamos a partir de lo que pensamos y lo que vivimos ahorita es lo que vamos a hacer para que para todos en general. Y no tenemos diferentes grupos, diferentes personas, diferentes costumbres, tradiciones y todo. Aquí empezamos a trabajar también en situaciones bastante complejas. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿con quiénes vamos a trabajar esta visión de futuro y cómo vamos a hacer para trabajar esta visión de futuro si nosotros hemos insistido que el futuro tendría que ser compartido? Es un constructo social compartido. Entonces, aquí vamos a tener que considerar que en el pasado, o a veces en el pasado inmediato, hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que les llamamos los impensados, ¿sí? Que son las personas que todo el tiempo están diciendo, eso no me va a pasar a mí, eso no es cierto, eso es teoría del complot, eso es mentira, ¿sí? Eso no lo voy a creer. Y entonces es impresionante la cantidad de gente que así se comporta. Y entonces por eso, pues, no usa el tapabocas, no le importa lo que vaya a pasar, entonces se va de reventón y entonces son los impensados, ¿no? De esto a mí no me puede pasar, ¿no? O, bueno, pues si de algo se tiene uno que morir, hay quien dice, ¿no? Y entonces, pues si me de morir mañana, el coronavirus de una vez. Entonces, esta parte es difícil trabajar con esta parte. Y esta parte también la vamos a encontrar Palmira, en los gobernantes, ¿sí? En los gobernantes en donde, bueno, yo ahorita salvo mi periodo y ya lo demás no me importa, ¿no? Y esto ha sido, pues, por desgracia, una tradición en nuestro país, en otros también, pero sobre todo en nuestro país, a la que le ha llamado Feder, la ley de la piñata, ¿no? Llega un gobierno, rompe la piñata del que estaba y vuelve a empezar a construir su piñata. Entonces, es lo que decía, si no consideramos el pasado, estamos condenados a repetir la historia. Entonces, una y otra vez tenemos que volver a hacer la historia, ¿no? Y esto es tremendo también, ¿no? Cuando el funcionario solamente está pensando en que tiene un solo periodo, a veces, con toda la voluntad del mundo, dice, bueno, pues sí, quiero cambiar y quiero hacer futuro para mis ciudadanos, pero nada más tengo 2 años, entonces, pues no puedo seguir más. Entonces, tampoco tiene visión, no tiene una visión de futuro. Alguien que dice que nada más tiene 2 años para gobernar y que no puede hacer nada para el futuro, es que no tiene una visión, no tiene visión de estadista. Entonces, tiene que entender que puede hacer cosas importantes y dejar bases de futuro, dejar elementos con los que va a construir el futuro una ciudadanía, y entonces, porque la ciudadanía se queda, las organizaciones siguen permaneciendo, ¿sí? El funcionario saldrá de su periodo, pero la ciudadanía ahí está presente, y entonces con ella puedes trabajar y consolidar muchas visiones de futuro compartido, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con los impensados en la parte esta de los gobiernos, que nos vamos a enfrentar todo el tiempo, se los comento, los prospectivistas nos pasan, nos enfrentamos todo el tiempo al odioso se los dije, al odioso se los dije, y no nos hacen caso, ¿no? Entonces, tenemos que estar como gota que orada la piedra y estar dure y dale, dure y dale. Por eso es muy importante que iniciativas como esta
las apoyemos y con todo gusto las apoyamos. El maestro Mauricio Valdés es una gente que yo admiro mucho y que le digo, contigo sí me comprometo porque sé que cumples, sé que consolidas, sé que tus ideas son claves y que van adelante, porque en el YAPEN trabajamos maravillosamente con la visión de futuro, con la visión prospectiva. Termina los periodos, y esto es una desgracia, pero las cosas pueden seguir y los cimientos se van dejando, ¿sí? Lo que van dejando no es fácil que se vaya borrando, pero hay que seguirlo consolidando, ¿sí? Porque no es lo mismo que haya un decreto, que haya una constitución donde diga todos ahora en adelante van a hacer planeación y van a ser felices porque van a estar en un futuro mejor y de bienestar, a que los dejemos solos, que vayan en ese rumbo que no conocen y ahora para dónde está el futuro, a la derecha, a la izquierda, al de frente o de dónde, ¿no? No, entonces es una construcción que hace uno paulatina. Es un proceso que tiene uno que acompañar, como el acompañamiento en psicología, ¿no? Tiene uno que estar manejando este acompañamiento. Me encantó el término de futuro democrático, en donde se incorporen todos los puntos de vista. Cuesta mucho trabajo a veces trabajar con la sociedad, con la comunidad, porque muchas veces llega uno con la comunidad y ¿cuál es el futuro que quisieras? ¿Sabes qué? Yo sé lo que no quiero, no lo que quiero. Generalmente eso lo tenemos claro, y sobre todo cuando pasamos cosas muy difíciles, sabemos qué es lo que no queremos. Y entonces, bueno, tenemos que ir haciendo construcciones allí de procesos con las comunidades diferentes. Y esto, pues se lleva todo un tiempo, no es nada más, aquí está el decreto y asunto arreglado y aquí terminamos, ¿no? Entonces, sí se puede construir este real futuro y yo creo que una de las cuestiones que en la práctica nos ha dicho que son pasos sólidos es cuando se institucionaliza la visión de futuro, es cuando los gobiernos reconocen la visión de futuro, es cuando hay personas, ¿sí? Por eso hablo del caso del maestro Mauricio, cuando hay personas que están convencidas de que esto sirve, que esto es fundamental y que esto puede ayudarnos a salir adelante. Entonces, en ese sentido, sí se van dando pasos bastante atinados. Hay una mano levantada, Rubén, de Carlos Alberto Pérez. ¿Le damos la palabra? Sí, adelante, Carlos. Muchas gracias, Rubén, Mauricio. Doctora, verdaderamente muy complacido con su intervención. Creo que nos da muchas pautas sobre un contexto que había que hacer y yo, pues más bien quisiera explotar este expertise y preguntarle, porque me surgen una serie de cruces de ideas en el contexto de la prospectiva, ¿no? En la construcción de escenarios, en la teoría de juegos. Y justo con esto que acaba de decir hace un momento respecto al contexto transversal de la sociedad, que a mí me gustaría escuchar su punto de vista, su observación, sus reflexiones, porque no es una sociedad única, es una sociedad transversal. No es lo mismo que puede desear y pedir quizá el sector más vulnerable de la sociedad, el sector más pobre, el que está acostumbrado quizá a subsistir con dádivas y programas electoreros y apoyos, acciones que han venido sembrando durante muchas décadas en contexto de ese mal denominado papá gobierno que desgraciadamente todavía subsiste, a quizá otros contextos de sociedades civiles organizadas, algunos otros incluso más profundos. Yo hacía una reflexión y me gustaría escuchar también sus puntos de vista. En la Universidad de Harvard tiene un programa de más de 80 años que tiene que ver con el estudio de la felicidad y con el estudio de el buen vivir. Una universidad muy prestigiosa y muy importante, y me gustaría saber de alguna manera, en mi reflexión, insisto que sin ser profundo conocedor de esto, de alguna manera el contexto de generar una realidad sobre una circunstancia de saber en las diversas sociedades qué puede ser lo que los lleve a la felicidad, es un contexto de prospectiva. Me gustaría saber su punto de vista. Y luego, uno segundo, en esa construcción de la prospectiva, porque hablar del futuro, a veces cuando quizá no se tienen las herramientas sólidas, parece que fuera solo futurar, quizá que se me entienda el término, es decir,
abstraerse, perderse y generarse en una dinámica, pero no sé, me gustaría saber en su expertise ese contexto de prospectiva, situado en una realidad, situado en un contexto económico, social, político, que de alguna manera permite construir esos escenarios de esa prospectiva, pero que obliga a hacerlo en diversas etapas, porque a los que se encargan de hacer prospectiva, pues son expertos en ella, pero luego los gobernantes y los sectores de, pues finalmente de poder no tienen prospectiva a fondo en este contexto, y luego quizá el elemento mucho más complejo es que la sociedad se encuentra alejado de estos términos que a veces ve inalcanzables. Yo le agradezco mucho, insisto, creo que deja muchos temas en los cuales tendremos que profundizar, pero sin duda, con todo lo que usted plantea, un ejercicio de esta magnitud tiene que hacer un elemento de prospectiva en torno a un ordenamiento constitucional sólido, más allá de una etapa concreta, específica, de un proceso y tiempo de alguna dinámica política, sino que tiene que ser más allá, más trascendente, por encima de partidos, por encima de estructuras, porque creo que es el contexto de generar un futuro transversal, integral, y que verdaderamente le genere beneficios a todos. Le agradezco mucho y me gustaría escuchar su reflexión. Gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias. Muchas cosas, muchos detalles. Bueno, por una parte, bueno, la idea que nosotros queremos promover es que la prospectiva sea para todos. Es una idea que los mismos, que la sacamos de un colega cubano que dijo es que prospectiva es para todos y por todos. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener futuro. Entonces, tenemos que trabajar con esa perspectiva para todos. Esa es una parte, porque efectivamente hay algunos colegas que bueno, pues como es su modus vivendi, nada más trabajan como si fuera algo exclusivo y muy elitista, tiene razón en muchos sentidos. Pero efectivamente la idea en un gobierno, en una constitución, pues tiene que abrirse para todos los ciudadanos, porque son todos los que tienen estos derechos, pero también estas responsabilidades para con el futuro. Entonces, eso por una parte. Por la otra, la cuestión de la felicidad. Esto es hermoso. El curso que se da, que por cierto lo da un israelí, 1,200 personas tuvo en su curso sobre la felicidad. Harvard sacó 13 tips para la felicidad y cuando uno ve esos tips para la felicidad, son cosas pues simples pero maravillosas. A veces te dice, ponte zapatos cómodos porque eso te va a hacer sentir feliz, ¿no? Arréglate, ponte guapo, guapa, porque te vas a sentir bien. Y esos son los tips de la felicidad, ¿no? Y son los tips que tienen que ver ya con un área que estamos trabajando en seguridad humana que se llama infraestructura emocional, ¿sí? Es con toda esa parte del lado derecho del cerebro, no nada más con las técnicas de cómo controlar emociones, sino todo lo que hace el lado derecho del cerebro, que trabaja con esta parte de inteligencia emocional y donde la gente tiene que empezar a dotarse de una infraestructura emocional que le ayude a enfrentar diversas situaciones. Nosotros llegamos a ello porque empezamos a ver la cantidad de desastres y problemas que había por causas distintas, tanto de cuestiones de desastres naturales como de fenómenos socioorganizativos perturbadores. Entonces, había que trabajar con la gente la parte de infraestructura emocional. La pandemia nos vuelve a ratificar el asunto y ahora con la situación de lo que está quedando, porque a gente que le da COVID y gente que está confinada, empieza a tener problemas de situaciones mentales que no estaban contemplados, evidentemente, en la parte física, sino que ya trascienden a lo mental. Entonces hay que trabajar ahora en las herramientas para la vida, llamamos. Y una de estas herramientas para la vida es la inteligencia emocional, que permite a la gente empezar a encontrar un estado de bienestar, ¿sí? Porque, bueno, aquí es bienestar, buen vivir, felicidad, son diferentes, ¿no?, concepciones, pero que van a tender a lo mismo, que la gente se sienta bien, que la gente sienta que puede solventar su propia situación. ¿Cómo se puede sentir bien la gente? Pues no se va a sentir bien nada más con que le llegue un cheque bimestral
con una ayuda que no le va a alcanzar, pero ni para su medicina del azúcar, contra el azúcar y contra la presión. Pero además, como no hay medicinas, bueno, otro problema, ¿no? Entonces, aquí el asunto entonces es cómo llegas a la gente con lo que le importa estructuralmente y que a lo mejor no se ha dado cuenta qué es lo que le importa a veces, ¿no? Le importa estar bien. ¿Cómo es alguien feliz, no? Algún día que hablamos de la felicidad con el maestro Mauricio Valdés en una conferencia, se ha de acordar, ¿no? Que dice, bueno, la administración pública tiene que hablar, pues, de la teoría de la felicidad, ¿no? Tiene que promover la felicidad. ¿Y cómo es la felicidad? Bueno, que el individuo llegue a su casa, cualquiera de nosotros lleguemos a la casa y podamos abrir la llave del agua y encontrar agua. Y podamos tener gas para un agua tibia, y podamos tener luz para poder conectar el internet. Sí, en realidad esas son las cosas que nos complacen, que nos hacen pues sentirnos bien y que nos van dando una visión diferente, ¿no? Y entender qué es lo que hace feliz a cada persona, qué es lo que hace feliz a las comunidades, ¿no? Es muy sintomático aquella historia donde había deslaves y estaba una familia sacando todas sus pertenencias y ahí va la chiquita hasta el final con su televisión abrazada a la televisión y ¡chin! Se viene el deslave y lo sepulta a todos. El conductor de televisión empezó a decir, ¡ah! Yo no sé cómo se llevaron sus cosas y aquella por qué se fue cargando la televisión, ¿qué se creía? Si se hubiera dejado la televisión, se hubiera salvado. Es que ahí no entendemos lo que es el sentido y significado de una pertenencia o de un patrimonio para las personas. Tenemos que empezar a entender desde ahí, ¿no? Y tenemos que empezar a entender qué es lo que les da sentido y significado. Hay mucha gente que la han metido al albergue para que se salve la vida y se ha dejado morir. ¿Por qué? Porque perdió todo, perdió su patrimonio o perdió su familia. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo trabajamos para sacar eso adelante? ¿Cómo consideramos que la felicidad, pues, no es una meta, es un camino, ¿sí? Y es un camino que vamos nosotros adquiriendo a través de vivir momentos verdaderos, ¿no? Si ahorita yo veía a, supongo que es la hijita de Palmira, hermosísima ahí, sonriendo y levantando su manita, eso la hace feliz, vean qué sonrisa de Palmira tan maravillosa, fue su momento verdadero. Esas son las cosas que tenemos que volver a trabajar, cultivar en esa inteligencia emocional para toda la gente, y toda la gente que en diferentes lados, claro que lo entiende, ¿no? Con diferentes visiones, ¿no? Y tiene que entender que las dádivas gubernamentales, de los apoyos sociales, las siguen volviendo víctima, no le están ayudando. Eso es revictimizar a una persona, porque es tratarla, ¿sí? Como pobre víctima, que esto es lo que te voy a apoyar y ahí está esa dádiva. Perdón, soy muy determinante en eso, pero es algo que estamos haciendo y que incluso los victimólogos y los abogados criminalistas se lo plantean. Nos estamos otra vez revictimizando a la gente con ese tipo de entregas dádivas sociales. No estamos ayudándole, no le estamos ayudando, no le estamos dando realmente trabajo, no le estamos resolviendo problemas estructurales que tenemos que resolver, ¿sí? La pobreza es algo muy agudo que cada vez es peor y que la gente empieza a malacostumbrarse a, bueno, al cabo que me van a ayudar, ¿no? ¿Cuántas veces en las inundaciones, ¿no?, se advirtieron? Tengo un colega que hace 20 años llegó a Veracruz y les dijo, les tengo una buena y una mala. La buena es que, dice, la mala es que se van a inundar. Se va a inundar Boca del Río, se va a inundar Tabasco, se va a inundar Escárcega. La mala es que estamos a tiempo para que ustedes puedan hacer algo. Porque en el 2020 esto va a pasar. Pasó antes en Tabasco y siguió pasando en el 2020. No se hizo caso, ¿sí? Y entonces, bueno,
tenemos que empezar a actuar de modo diferente y empezar a enseñarle a la gente que no, que sí se va a inundar, pero que no le van a dar nada más para sus aparatos electrónicos, sus 5,000 pesos, y que vaya a hacer fila allí al centro de convenciones, una fila de 10 horas, de varios kilómetros en plena pandemia, a ver si esos 10,000 pesos le alcanzan para su televisión. No, 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 no. ¿Esto va a ser cada año? ¿Esto va a ser cada cuándo? ¿Hasta que se muera quién? No se puede. Hay que tomar medidas realmente en lo importante que decimos, ¿no? La planeación de lo importante. No sé si me estoy alargando mucho, perdón. No, doctora, usted, no hay límite de tiempo. Realmente las sesiones son largas, no tenemos un límite de tiempo, así que puede usted seguir continuando. Es más, si hay más preguntas, podemos continuar. Adelante. Bueno, no sé si haya más preguntas. Y efectivamente, bueno, los tips de la felicidad de Harvard son muy concretos y muy bonitos, entonces siguen siendo aleccionadores. Y les digo, pues es parte de lo que se puede trabajar en lo que en seguridad humana estamos trabajando en inteligencia emocional. Y algo, la inteligencia emocional es algo que tenemos que recuperar. Bueno, se estaba recuperando en la reforma educativa, lentamente, pero allí iba. Y de repente, bueno, nos agarra la pandemia y ahora se vuelve casi un imperativo categórico, ¿no? Recuperen su inteligencia emocional porque las cosas que están pasando son horribles, ¿no? Son horribles. Cada vez tenemos más noticias espantosas, ¿no? El relato del feminicida serial es espantoso, pero hace un artículo Héctor de Mauleón haciendo una alusión tremenda, diciendo que la antesala del infierno es el Estado de México, por toda la cantidad de feminicidas que han surgido, ¿no? El de Catepec, este otro y el otro, y bueno. Pero es tremendo, no puede, el Estado de México jamás va a poder, debería aceptar que sea la antesala del infierno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que también se puede legislar en función de esto, ¿no? Y no es nada más la legislación para proteger a las mujeres, tiene que ser una legislación que proteja a todos los géneros, ¿sí? Porque así como tenemos también este tipo de situaciones drásticas, también hay hombres maltratados y hay unos horribles crímenes de odio entre el género y todo, ¿no? Entonces esto también, la visión del futuro también tiene que abarcar una atención a este tipo de situaciones, ¿sí? Y una legislación lo suficientemente flexible como para que toque todo tipo de temas, ¿no? No sé si haya algún otro comentario. Bien, no veo ninguna otra mano levantada. Creo que ha sido una charla espléndida. Quizá quedan algunos temas sobre la mesa sobre los cuales sería importante irlo pensando más adelante con una nueva participación de la doctora. Quiero decirles a todos los miembros del Grupo Plural que el documento que la doctora nos expuso se encuentra en el chat de aquí del Grupo Plural para que lo puedan bajar y tengan acceso a él. Y decía yo que quizás se nos quedan ahí algunos temas que sería importante abordar, como por ejemplo, cómo serán las relaciones de poder en el futuro. Es decir, Foucault construyó perfectamente la perspectiva de relaciones de poder, el conjunto de relaciones de poder que hay en la sociedad. ¿Cómo serán las relaciones de poder en el futuro? ¿Cómo las estamos pensando las relaciones de poder en el futuro? El tema de la velocidad, ¿no? Kant era un profesor, un tranquilo profesor de Königsberg, que todos los días salía a la misma hora, iba a dar su clase a la misma hora y regresaba y que llevaba su reloj en la mano en una monotonía constante, donde parecía que el tiempo no transcurría, y hoy el tiempo nos transcurre demasiado rápido. De pronto la velocidad nos alcanzó, vivimos en un mundo de velocidades. Los mundos del siglo XVI, XVII y XVIII no eran mundos de velocidades.
En fin, son temas que nos quedan ahí, el diseño institucional, en fin. Bueno, todas estas cosas que, digamos, quedan sobre la mesa para una posible nueva charla o discusión, pero son temas que seguramente habremos de discutir e introducir en el nuevo texto constitucional del Estado de México. Sí, si me permite, la cuestión de las nuevas relaciones de poder es importantísima, porque en el siglo pasado era una estrella de poder, el centralismo controlaba todo. Cuando entramos en este siglo hay toda una red de relaciones de poder en donde el poder se ha repartido en un montón de nodos, en un montón de grupos, y esto de repente como que lo perdimos de vista y se nos ha ido de las manos cómo el poder así concentrado ha llegado, se le ha dejado a ciertos nodos, ¿no? Ahorita el poder del crimen organizado es verdaderamente impresionante. Lo va a hacer ahora hasta en las elecciones, y es algo que nadie había contemplado apenas hace pocos años, ¿no? Y estas relaciones de poder también, la perspectiva nos enseña a leerlas también en tres niveles, porque arriba de lo elegido, que es lo que está visible, hay un deep state y hay un dark state abajo. El deep state es un estado profundo y el dark state es un estado oscuro de relaciones donde no se identifican y se hacen cosas tremendas, ¿no? Pero en el deep state nosotros aprendimos, y lo aprendimos desde Trump acá, en donde el presidente podrá decir lo que quiera, pero no puede hacer lo que quiera. Sí, esperemos. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Mauricio Valdés, para nuestro coordinador, para que cierre el conversatorio del día de hoy. Adelante, Mauricio. Gracias, Rubén. Solamente decirles que Braulio ha puesto la versión digital ahí en el chat para quienes gusten tener oportunidad de leer el libro Prospectiva, sus métodos y técnicas, de la doctora, el que fue editado en 2016 por el IAPEM, y que estoy seguro que les va a fascinar como a quienes lo hemos ido leyendo. Y bueno, esperemos que podamos aprovechar esta experiencia extraordinaria que tuvimos esta mañana, y que reitero mi agradecimiento, doctora Baena, y muchas gracias también a todos los integrantes del CETEC y del Grupo Plural. Que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias, gracias. Y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.